Hello, hello, class. Good evening, it's time to start. Okay, estamos a 2 minutos para dar inicio a nuestra sesión de esta noche. There we go. Okay, let's wait for your classmates. Esperemos a sus compañeros. Ya casi iniciamos. 2 minutos. Okay, nos queda 1 minutito para dar inicio a la sesión de este día. There we go. All right. Hello, good night. Bueno, y si ya estamos a 1 minuto. Guillermo José, good night to you. Ana María, hi, welcome back. Karen, Patricia, I can see you right there. Excellent. I already have David, y viene ya en camino David también. ¿Cómo están, clase? How are you today? ¿Cómo estuvo su día de trabajo? ¿Qué tal estuvo? ¿Pesado? ¿Tranquilo? How was your day today? ¿Qué tal su día? Ana María, ¿cómo estuvo su día? Tranquilo. Tranquilo, qué bueno, qué me alegro que estuvo tranquilo. ¿Y los demás, cómo estuvo su día? Vamos a buscar la clase. Esperemos ahí que se conecten. Démosles un par de minutitos. Okay. Ok, ya estoy lista. Hoy sí ya tengo todo. Chicos, antes de que demos inicio a la clase, ahí estaba. Si se fijan, anoche les consultaba quiénes tuvieron dificultad para ingresar a la plataforma. Ya luego varios pusieron en el chat de WhatsApp que habían tenido inconvenientes. Y luego les enviaron un mensaje, bueno, enviaron un mensaje al grupo, el cual nos indicaba cómo debemos ingresar. Incluso les compartieron un corto video que les demostraba cómo ingresar. Voy a revisar ahorita quiénes ya están activos en plataforma para que aquellos que todavía hayan tenido inconveniente, a muchos me dijeron que los habían contactado. Entonces, con esa persona que los contactó, creería que es Rebeca, que los contactó. Hasta que ustedes estén seguros de que sí pueden ingresar a plataforma, no dejen de interactuar con esa persona que les ha contactado, porque ellos se encargan directamente de la revisión del acceso a la plataforma. Si tienen que restablecer su contraseña, ellos pueden ayudarles. ¿Ok? En el caso de nosotros, de los teachers, no tenemos acceso a contraseñas, a poder ayudarles. Okay, entonces, si ustedes me notifican a mí cualquier inconveniente que tenga que ver con plataforma, el apoyo que puedo brindarles es pasar el mensaje a alguien de soporte técnico para que les puedan ayudar. Ok, voy a revisar quiénes ya pudieron ingresar a la plataforma. Here we go. Ya son 11 conectados a la sesión de ahora. Muy bien, vamos muy puntuales, los felicito, pero todavía me hace falta casi la mitad. Okay, démosles 1 minuto más. 7:03, a las 7 y 3 damos inicio. Ok, let me see. Once, 12, 13,
Ya veo a 18, quiero ver cuántos, 18, 19, hay 19 que ya pudieron ingresar a la plataforma. Veo por ahí también algunos que ya dieron respuesta al ejercicio, bueno, la tarea 1 de la sección 1. Así que los felicito. Hay algunos que, wow, que ya incluso avanzaron en la sección 1, 2 y 3. O sea que no es problema si uno avanza así, no. Para nada. Veo ahí a Karen Patricia, que ya avanzó como con tres semanas de tareas. Sí, ayer les explicaba que ustedes tienen esa facilidad. Si están seguros de saber cómo responder una tarea, háganlo. Y luego ya nosotros nos quedamos en clase comparando y muchas veces resolviendo esos mismos ejercicios. Así que, Rocío, Y hágalo, será que no hay ningún eso, problema. es que yo me metí a eso a la plataforma, va, y Sí. entonces, soy de las que sale y que ya lo hice, porque no sé, Sí. no me salió ahí que ya me había, yo le daba a enviar y todo, ¿verdad? Pero voy a preguntar, dije yo. Sí, Rocío, ahí me aparece ya muy bien. Todas Vale. las tareas de la primera semana lleva el 100%. Y ahí está, Rocío, ya se guarda. Fíjense que la nota sí se guarda automáticamente. Dígame, preguntas, aprovechen Yo ahorita. no pude ingresar a la plataforma. Vaya, gracias por avisarme. Chicos, Eliseo, ¿quién más? Para yo estar anotando y pedir que los contacten. Quizás no después de la clase por la hora, ¿verdad? Porque ya es muy noche, pero sí, mañana que les apoyen a ingresar a plataforma. Si no, Eliseo, Yo no pude ingresar a tu Eve, plataforma. tampoco pudo ingresar. No. Vaya. Yo tampoco puedo. Entonces, ¿quién más? Tengo a Eliseo, voy a tomar nota. ¿Quién más era? Manuel Alexander. Manuel tampoco y Gloria, usted tampoco. Sí, yo tampoco, Galán. Vaya. Gloria Galán, ahorita. Let me see. Aquí lo vamos a anotar. Hoy sí, ya somos 16 en la clase, ya, demos inicio. Gloria Galán, Manuel, ¿cuál es su apellido, Manuel? Manuel Peña, buenas Peña. Gómez Peña. Y Eliseo Quintanilla. ¿Verdad que Guillermo también? Veo que Guillermo ahí me estaba escribiendo. Ya vamos a leer su mensaje, Guillermo. Veo que vaya, hoy sí clase. Sí, se acuerdan de los puntos o de los requerimientos para cada clase. ¿Quién se acuerda? Número uno, cameras on. Tenga su cámara encendida. No se preocupe, donde sea que esté en su casa. Todos sabemos que está desde casa, ¿ok? Excelente. También pueden poner un fondo virtual, no hay problema. Número dos, ¿quién se acuerda? Primero era cámara encendida, ¿qué más? Asistir los 120 minutos. Muy bien, Manuel, presta mucha atención. Los 120 minutos de clase, ayer ni sentí los 120 minutos, se fueron muy rápido, fueron muy productivos. Tres, participación activa, o sea, practiquen, no tengan miedo. Volunteers, yo quiero ser voluntario, mis. Yo quiero participar, aunque me equivoque, yo quiero perder el miedo. Siempre vamos a recordar esos tres puntos al inicio de la clase. Cámaras encendidas para que podamos ver e interactuar. 120 minutos, participación activa. All right, class. ¿Qué veíamos ayer? ¿Cómo me presento en inglés? Who can remember that? ¿Se acuerdan cómo nos presentábamos? Yes. ¿Cómo era la presentación? ¿Quién se acuerda? Who can remember? Ajá. Hi, good evening. My name is Manuel, ajá. Y que me Please. llamaran con un diminutivo. Mira, Please call. Please call me Man. There we go. Ahí estaban. Rocío, veo que tiene ahí el micrófono encendido. Aprovechemos. Rocío Gómez.
Dígame su presentación. Yes. My name is Rocío Marisol Gómez. Please come. Creo que es 10. Yes, please call Rocío. Please call me Rocío. Muy bien. Do you remember what is the meaning of nickname? What is the meaning of nickname? What is this in Spanish? ¿A dónde? Ya me perdí ahí. ¿Qué era un nickname? ¿Qué era esto? Nickname. Sobrenombre. Sobrenombre. Vamos a empezar a tener esas anotaciones diarias para que ustedes se acuerden. Nickname, sobrenombre, palabras que no conocemos in English. Ok, nos quedamos por acá. The use of the verb to be, the use of subject pronouns. Here, this is what we have. Voy a dar indicación, voy a apagar un ratito a todos ahí los micrófonos. Si se acuerdan, we had this vocabulary. For example, we have truck driver, floor manager, assembler, secretary, engineer, boss, and maintenance. El de mantenimiento. Y ustedes me consultaban y lo escribimos. Vamos a ver si se acuerdan. Alguien me decía un operario o alguien que está directamente trabajando con las máquinas. ¿Se acuerdan cómo lo pusimos? Sewing worker. Ajá, sewing worker. Ok, un operario. There we go. Entonces, ¿para qué nos iba a servir esto? Para completar esta actividad, you know, nosotros vamos a trabajar con un manual, con un libro que nos va a ayudar. En este caso, right now, the first activity for today va a ser en la página número 11, page number 11, exercise number 5 and number 6. Where can I find it? ¿En dónde encuentro ese libro, Miss? ¿Es necesario imprimirlo? No. ¿Puedo ocuparlo en digital? Claro. No hay ningún inconveniente. ¿Puedo descargarlo? Sí, se puede descargar. ¿Y se va a la plataforma? La experiencia de trabajar con una computadora es mejor que trabajar con otro dispositivo más pequeño. Aquí está, miren. Student Manual. Este es el libro del estudiante. All right? If you go and click here. Okay? Aquí les va a aparecer su libro del estudiante. ¿Qué unidad vamos ahorita? Por la unidad número 1. Entonces le dan clic a la unidad número 1 y ustedes van a identificar todo el material que vamos a ocupar en esta semana. So, ¿qué páginas vamos a trabajar ahora? Page number 5 and 6. Vamos a buscar las primeras. Introduction. Aquí está. Page number 5 and 6. Les explico la actividad de ahora. Ok, here we go. Este es el manual que ustedes van a estar trabajando. Okay. Pueden leerlo, pueden revisar 4 unidades para el primer módulo. Okay. Pueden leer todo eso. Okay. So, unit number 1. Bueno, recuerden tener cuidado con sus micrófonos para que no cause interferencia a sus compañeros. Miren, aquí tengo las profesiones o los oficios que vamos a desarrollar, ¿ok? Number one, maintenance. We have supervisor. We have engineer. Floor manager. Truck driver. And secretary. ¿Okay? Si gustan ahorita, tengan sus micrófonos apagados, solo si es necesario. Alguna consulta o participar, lo encienden para que sus compañeros también puedan conectarse.
concentrarse, perdón. Here we go. Okay. Si no, yo les ayudo a todos. Don't worry, aquí está. No se asusten si de repente aparece ahí que los he silenciado. No, lo hago en general. No es a nadie en específico, sino hay una opción de silenciar a todos de un solo. Here we go. So, class, what are we going to do right now? We are going to talk about what I do at my workplace. ¿Qué hago en mi lugar de trabajo? And we are going to say my occupation. Necesito expresar mi ocupación. ¿Qué es lo que hago? ¿Dónde trabajo? ¿Y qué hago? ¿Ok? Y aquí tenemos algunos ejemplos. Ok. So, the first activity that we are going to do, it's a conversation, you know? But if you remember, si hacemos el repaso de ayer, si se acuerdan, we were expressing affirmative statements and negative statements. ¿Se acuerdan qué era un statement? What is an statement? ¿Qué significaba un statement? What is that, class? Eso una... se parece a la, Ajá, okay. A la sentence. Muy bien, es una palabra que la van a ver muy seguida. Statement igual a una sentence. ¿Cómo se pronuncia? Statement. Una oración. Statement. Uh-huh. Es una oración, muy bien. Statement. Al traducirlo, tal vez declaración, dice. Oración, pero en este caso es una oración. So, we have affirmative statements and we also have negative statements. Usando un verbo en específico. ¿Se acuerdan cuál verbo es este? Verbo to be. Am, is, and are. Muy bien, es el verbo to be. Ok, so what are we going to do? Look, la primera actividad que ustedes van a hacer ahorita is this one, el ejercicio número 5 y 6. Escuchen las indicaciones. You are going to complete the following sentences using the correct form of the verb to be. Okay. Fíjense bien lo que van a ocupar, no solo el verbo to be. And you are going to use the occupations. ¿Cómo voy a complementar? Les doy una idea. Tengo aquí la ocupación, truck driver. Y tengo aquí el sujeto, o sea, de quién estoy hablando. ¿Cuál es la forma correcta para este sujeto? ¿Será Alan is, Alan are, o Alan am? ¿Qué piensa? ¿Cómo complemento esta oración? Alan is. Muy bien, Alan is. ¿Qué es Alan? Vean por ahí la ocupación. Muy bien. Entonces, mi oración completa quedaría en Alan is a truck driver. Alan es un operario o un conductor de un camión. Alan is a truck driver. Entonces, ustedes van a hacer lo mismo. Van y completan la idea utilizando el verbo to be y la ocupación de esta persona. ¿Ok? ¿Está claro lo que van a hacer ahorita en el ejercicio 5? ¿Is it clear? You are going to complete. ¿Será que tengo que complementarlo aquí en línea? No. Tienen su cuaderno de inglés, que es muy importante que tengamos. Escriban la oración 1 hasta la oración 6 en su cuaderno. ¿Ok? ¿Sí? Hagan eso. De la oración 1 hasta la 6 la van a escribir en su cuaderno. ¿Está claro? ¿Está claro cómo lo vamos a hacer? Yes, is it clear? Sí. Sí, vaya muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Hay una opción que se llama breakout rooms, en donde yo lo voy a agrupar en grupos más pequeñitos. Muchas veces son grupos de 3,
cuatro, lo máximo son cinco compañeros. Le va a aparecer una invitación de unirse a una sala, se llaman. Estas salas se crean al azar, no lo, yo no lo voy poniendo uno por uno en una sala, sino las salas de grupo se crean al azar, ¿ok? Entonces, eso me sirve para que ustedes estén trabajando en grupos pequeños, que compartan tiempo con sus compañeros de clase, que los vayan conociendo, que escuchen la pronunciación de ellos en inglés y que trabajen el ejercicio que les estoy en, ¿ok? Antes de irnos a los grupos, quiero consultar. ¿Quiénes están trabajando desde una laptop o una computadora? ¿Quién está trabajando desde laptop o computadora? Yo, laptop. Gloria, ¿quién más? Just Gloria, solo Gloria. Yo en laptop. Verónica, vaya, Verónica, solo dos. ¿Quién más? Yo en laptop también. Vaya, Guillermo. David, tengo a tres. Vaya, chicos, entonces voy a hacer tres también grupos Martín. Ahorita. También Sandra, Sandrita, sí. Cuatro. Voy a hacer cuatro grupos entonces, los que me han indicado ahorita, que están desde el laptop. ¿Saben cómo compartir su pantalla? ¿Saben cómo funciona esa opción? David, Sandra, Gloria, ¿sí saben cómo compartir pantalla? No. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, muy bien. Vaya, para que vayan a la plataforma, busquen el manual del estudiante, unidad 1, página, ¿qué página era? Página número 10, y que puedan proyectar a sus compañeros este ejercicio. Sí. ¿Okay? Y si no, voy a hacer el recorte como una imagen, y también se lo voy a compartir en WhatsApp. ¿Ok? Vamos a acostumbrándonos a trabajar en grupos. Ya van a ver que no es nada difícil. Bien. David, ya le asigné un grupo. Grupo número 3. Sandra se va con el grupo número... Permítame. Vaya, vamos, chicos. Acepten la invitación y únanse al grupo. No olviden decirle, hi, classmates. Irlos conociendo, ir interactuando y completar el ejercicio en su notebook. Vamos, excellent. There you go. Great job, guys. Perfect. Go with your classmates. Me indican si tienen problemas para unirse. There you go. All right. Okay. I'm still missing Robert, Fátima, Yanira, Manuel, Carlos Antonio, and Sandra. Go with your classmates, please. All right. Go with your classmates. Okay, can you hear me? Robert, Manuel, Fátima, Yanira, and Carlos Antonio. ¿Será que tuvieron inconvenientes? All right. Guys, ¿qué pasó, chicos? Aquí estoy. ¿Qué pasó? Questions. ¿Qué les pasó? Aquí estamos esperando. Solo ustedes dos, ¿verdad? Los demás creo que no pudieron ingresar.
Vaya, sí. Si no pueden compartir pantalla, ahí se los envía a WhatsApp. Vayan y revisen el ejercicio. Ahí está en WhatsApp. Y si gustan, los dejo trabajando a ustedes dos o los mando a una sala más grande. ¿Qué quieren? ¿Qué opinan ustedes? Como sea. Esta es la actitud, como sea, teacher. That's all right. Vaya, quédense acá. Voy a tratar de enviarles a uno o dos compañeros más. Trabajen el ejercicio que les envía a WhatsApp. Excelente. Excelente job, guys. Okay, estoy con quién estoy ahorita? Con David. Queda Xiomara en Eliseo. Está con Eliseo. Eliseo, yes. Okay, go, guys. ¿Cómo Hola. Hola. ¿Cómo van, chicos? ¿Está everything okay? Yes. David, ¿cómo van ahí? Ahorita vamos a compartir la imagen. Vaya. Muy bien, vamos. It's excellent job, guys. You're doing a great job. Amazing. Yes. Disculpe, yo tengo mala señal y no sé cómo vamos a resolver eso. O sea, no vi el principio de cómo vamos a resolver eso. Okay. ¿Será que alguien le da la indicación o les ayudo yo, chicos? Who can give her the information? ¿Quién le da la indicación? Vamos a ver, ayúdenle a su compañero. What are we going to do? Ok, yo se la doy. Vamos a trabajar en el cuaderno. Necesario tener un cuaderno o dónde anotar. Si se fija, le están compartiendo el ejercicio número 5. Ese es el que van a trabajar en su cuaderno, ¿ok? Completen de la oración número 1 a la oración 6 en your notebook, ¿ok? That is the exercise for this activity. All right? Go, please. Vamos a completar la oración entre todos los del grupo, me imagino. Exactly, sí, entre todos trabajan. Por eso los puse en grupos, entre todos. Ah, ok. Llegan a un acuerdo y a todos escriben la misma respuesta. Ahí si se equivocan, pues todo el grupo se va a equivocar y luego corregimos. Esa es la idea, que entre todos lleguen a una opción. Muy bien, Brenda, gracias, excelente. Hola. El que no les cayó, chicos. La pues tarea. Una captura, ¿verdad? Ya. La tarea. A mí sí me cayó. Es una captura. Sí. Esto les envió. No, Eliseo no les cayó. Ya está en WhatsApp. Eliseo ya se unió al grupo. Ayer me uní a un grupo que puso el link aquí, pero quizás no era ese, porque no. Y ya no, me uní a otro. Ahorita se acaba de unir. Ajá, a otro de la información que me envió. Vaya, ahorita lo voy a reenviar otra vez la imagen, ¿ok? Vaya. ¿A cuál se unió, Eliseo? Me está asustando. ¿Cuál es compartir, chicos? Dos grupos. ¿A cuál le envié? Ah, pues no, salga cero. Tiene que decir CC, Pedregal, 03 y todo eso. No, no se unió a eso. Ah, no, el que me uní dice P3, yo. Ah, pues 01. No, ese es del otro grupo. Lo siento, Eliseo, sálgase de ahí. Sálgase de ahí. Ese es principiante, gracias. Imagínense, chicos, y ustedes no me dicen nada, ya voy a revisar. Ojalá que nadie se haya unido, solo Eliseo. I'm sorry. Vaya, sí, hoy sí ya le llegó. Okay, qué alivio. Sí, gracias, Eliseo. Sí. Excelente. Vaya, sigan trabajando. Keep on working, please. Ok. Vaya, ya completaron. Group number 4. ¿Cómo va Carlos y Lilian? ¿Cómo van con el ejercicio? Did you finish? ¿Terminaron? No puedo conectarme, no puedo transmitir la pantalla. Pero sí ya lo vieron en WhatsApp. ¿Será que ya vieron que les envié la captura del ejercicio en WhatsApp, sí? Ahorita lo voy a revisar. Vaya, muy bien. Si no, yo les ayudo para que ustedes puedan trabajar ahorita. All right. Let me help you. Les ayudo, chicos. Yes. Vaya, there we go. Ahí ya tengo a Robert y Karen también se unió. Vaya, aquí están, miren. Yo solo los voy a escuchar. Lleguen ustedes a un acuerdo. ¿Cómo queda la oración 1, la 2, la 3, hasta la 6?
Todos en el grupo deben de tener las mismas respuestas. Go, los escucho. Go, please. Number one. ¿Cómo quedaría la number one? Alan is. Okay. Alan is. A truck driver. Alan is a truck driver. All right. Number two. Y así van, la uno, la dos. I am an assembler. Great job, great job. ¿Escucharon la respuesta? Yes. Okay, so don't forget, write the information in your notebook. Okay, continue. Number three, okay. Michelle is a floor manager. Michelle is a floor manager. My boss is not a maintenance. Okay, continue, please. In number six. ¿Cómo les quedó la seis? How about number six? Tina is an engineer. Excellent job. Tina is. An engineer. Great pronunciation, Roberto. Engineer. Excellent. All right, so let me stop here. Vamos a dejar de compartir. Volvamos a la sala principal right now. Excellent job, guys. Ok, ya estamos de regreso. Chicos, los que no pudieron ingresar. Wow, is that your baby, Rocío? Is that your baby? ¿Ah? What a cute baby. Qué bonito ese baby. Ok. ¿Quién no pudo ingresar a los grupos? Rocío, ¿quién más? You could not access to... You could not join the group, not access, join. No pudieron ingresar al grupo. All right. Okay, let's wait for your classmates. Ya vienen todos de regreso. Excellent. There we go.
All right, you're doing a great job. Para ser primera vez, esperemos a los compañeros. Okay, there you go. Para ser primera vez de algunos trabajando en grupos, lo están haciendo muy bien. No tengan miedo de tomar la iniciativa. Okay, compañeros, la número uno, ¿cómo queda? Number two, number three. Porque todos se me quedan callados, ¿qué creen que va a pasar? No, la idea es que interactúen. Don't be afraid, no tengan miedo. Todos están en el mismo nivel. Gracias a algunos aquí más chispas que vi que tomaron la iniciativa. Ok, number one, o dictaban la respuesta. Así hagan. Esa es la idea de los grupos. Si no pueden ingresar al grupo, quédense aquí, en esta sala principal. Y los que queden acá en esta sala principal, trabajen juntos o revisen WhatsApp y traten de ustedes mismos desarrollar el ejercicio. Porque luego, cuando volvemos a la sala principal, vamos a desarrollar el ejercicio. Right now, before I forget, I am going to take the attendance list. Please stay here or present. Voy a revisar la asistencia en este momento. All right. Remember to have your camera on and to stay here or present. Voy, aquí voy. Okay. Here we go. So today is, ¿qué fecha es ahora? 19. Today is the 19th. All right. Chair. Dígame. ¿Por qué no puedo regresar la pantalla en grande? ¿El qué le aparece? Cuando le doy, cuando le doy para poner la pantalla en grande, me queda oscuro. Sí la escucho, pero me queda oscuro, no me aparece nada. ¿Será que está teniendo problemas con la conexión de Inter? No. Tengo... No. No es el Inter. No, porque tuviera mala... David, ¿y si trata de salir y entrar nuevamente? Tal vez de esa manera ya se arregle el problema. Muchas veces esa es la dificultad. Ok, aquí vamos. Ana Gloria Hernández de Alvarado. Ana Gloria Hernández de Alvarado. Ana María Rivas Durán. Present, teacher. Excelente. Brenda Angélica Díaz de Chacón. Present, teacher. Ok, excelente, Brenda. Carlos Antonio Cruz Cepeda. Carlos Antonio Cruz. Present, teacher. Great job, Carlos. Excelente. Carlos Enrique Mena Barahona. Carlos Enrique Mena. Cindy Sibania Rodríguez. Present. Ok, excelente. David Armando Romero. Present, teacher. Ok, David, excelente. David Otoniel Cortés García. Present. Fátima Laura Mejía Meléndez. Fátima Laura Mejía. Gloria Isabel Galán. Present, teacher. Excelente, Gloria. Guillermo Josué Osorio. Guillermo Josué Osorio. Jimmy Ali Pérez Enríquez. Ah, él fue, ¿verdad? Muy bien. Jimmy Ali Pérez. José Roberto Ramírez Beltrán. Present. Excellent. Great job. Karen Patricia Ramírez Pérez. Present, teacher. Ok, Karen, excelente. Catherine Mercedes Soriano Romero. Is Catherine in the class? Catherine Mercedes.
Lilian Elizabeth Cuellar. Present, teacher. Ok, Lilian, perfect. Manuel Alexander Gómez. Manuel Alexander. Marielos Elizabeth Díaz. Present. Ok, Marielos, excelente. Muy bien. Nathalie Marilyn Sorto Sánchez. Nathalie Marilyn Sorto Sánchez. Ok, she's not here. Oscar Eliseo Amaya Quintanilla. I'm present. Excelente, Oscar. Roberto Antonio Guzmán Rodríguez. Roberto Antonio. Rocío Marisol Gómez. Present, teacher. Ok, Rocío, there you are. Sandra Abigail Sánchez. Sandra Abigail Sánchez. Sandra Yamilet Alvarado. Present, teacher. Perfect, excelente. Verónica Guadalupe de Paz. Verónica, por ahí ve a Verónica, ¿qué se me hizo? Verónica, where are you? Sí. Excelente, ahí está, muy bien. Wendy Judith Quintanilla Marroquín. Present, teacher. Ok, Judith, excelente. Xiomara Elizabeth Ramos. Ok, there you are, Xiomara, excelente. Yanira Reyes de Ascencio. Present, teacher. Perfect, wow. Roberto Guzmán. Ah, ok, Roberto, ahorita le actualizo. Hoy tenemos mejor asistencia que el día de ayer. Recuerden, la asistencia es muy importante para movernos al siguiente mundo. Ok, aquí estamos. Clase, chequemos cómo les quedaron las respuestas, ok. This is exercise number 5. Ok. Number 1. What do you have in number 1? ¿Cómo les quedó la number 1? Alan. Wait. Alan. Ok, this is the one. Sí, aquí está. Vamos. Alan. Is a truck driver. There we go. Number 2, Michelle. Tell me about Michelle. Yes, number 3. Yes, David? Uh-huh. Tell me, David. Oh, no, number 2. I'm sorry. Number 2. I am similar. Great job. I am. That is the correct form of the verb to be. I am an assembler. Assembler. Like this. There you go. Number 3. Michelle. Michelle is a floor manager. Great job. Floor manager. Number 4. Tell me about my boss. My boss. My boss is no my. How do you say that word in English? It's not. Let's repeat. Maintenance. It's not main maintenance. Ahí está. And number 5. What can you tell me about he? Number 5. He is not your manager. Manager. How about number 6? What can you tell me about number 6? Tina. Tina
Tina is a engineer. Oh, this is an affirmative statement. Tina is an engineer. There we go. Great pronunciation. Ok, les quedó así. ¿Será que les quedó así el ejercicio? Yes? No? Yeah. Corrijan si es necesario. You can correct. Ok, read and make the corrections. Ok, there we go. So, what else do we have? ¿Qué más tenemos por ahí? Vale, tengo que borrarlo porque si no, miren, se mueven aquí las respuestas. Les doy un minuto para copiarlo. Just one minute. There you go. Si no, se los comparto en WhatsApp ahorita mismo. Teacher. Dígame, tell me. En la número 5, yes. Cuando dice que no es, no es necesario que ponga is not a floor. O se deja sin la. Vaya, en este caso. Como estaba la idea junta, podemos poner is not floor manager o igual, de igual manera, puede ponerle el artículo a acá. Is not a floor manager también. Es aceptable. Great job. Qué buena observación, me parece. Si gusta, lo escribimos así. He is, luego le agregamos el not a floor manager. Manager. Y ahí está. Vaya. Hoy sí se lo voy a enviar al WhatsApp. Entonces así quedaría nuestra respuesta correcta. Aquí le va, chicos. All right. So, what are you going to do right now? Si se fijan, tenemos el exercise number 6. But this time is with your information. Look, what are you going to do? This is your turn. Tell me about you. What are you going to do? Following information about three people. Creo que nos queda el tiempo para que vayan y entrevisten a three classmates. Entrevisten a tres compañeros. ¿Y qué le van a preguntar? Nombre, the name, para el, the occupation, y el que no es. Por ejemplo, what is your occupation? Ah, I am a floor manager. Soy un floor manager. ¿Qué significa? That I am not a truck driver. Por ejemplo, tenémoslo con mi información. Hey, what's your name? What's your name? Oh, y doy mi nombre, Elena Argueta. What is your occupation? What is your occupation? I am a teacher. I am a teacher. I am not an engineer. Ok, así tiene que quedarles. Tres compañeros son los que van a entrevistar. Tomen nota, please. ¿Cuáles son las preguntas que van a hacerles? Number one, what is your name? What's your name? Para conseguir la información del nombre. Hey, what's your name? What is your occupation? Listen, occupation. What is your occupation? Okay. Wow, quedó bien raro por ahí, pero what is your name? What is your occupation? Write it down, please. Eso es lo que le van a hacer. Recuerden que la idea es comunicarse in English. For example, David Cortés. David Cortés. Practicamos con David. What's your name? My name is David. Okay. What is your occupation?
What is your occupation? ¿Cuál es su ocupación? What is your occupation? ¿Qué se me hizo David Cortés? ¿Qué se me hizo David? What is your occupation? Vaya, no se preocupe, trate de encender nuevamente el micrófono. Ahí está, ahí está. What is your occupation, David? ¿Cuál es su ocupación? My occupation. Yo soy, I am. Luego mencionas. I am. ¿Cuál es su ocupación? No, no estaba presente cuando era de operario. Sewing worker. Ajá, ajá, muy bien. Ya ven que sus compañeros ayudan. Sewing worker. Entonces, traten de buscar la información. Si no estamos seguros, yo voy a andar igual, trabajando con los grupitos para ayudarles con vocabulario extra. ¿Está clara las preguntas que vamos a hacer? ¿Is it clear? Yes. ¿Están seguros? ¿Is it clear? Pues vamos a agregar en mi pizarra ahorita. Voy a ir guardando aquí en la pizarra todas esas anotaciones para que no se vayan borrando, ¿saben? Porque no me gusta que se borren. Here we go. Recuerden la primera pregunta. What is the first question de esta actividad? What is your name? What's your name? What's your... What's your name? What is your occupation? No me carga aún. Vaya, ahí lo dejo. There we go. Vamos, chicos, nuevamente a las salas. Grupos de 3 o de 4. Lo más que van a entrevistar son 3 compañeros. Voy a crear salas diferentes. Si no pueden accesar, quédense aquí en la sala principal. All right. Here we go. Vamos, chicos, entrevisten a sus compañeros. What's your name? What is your occupation? Go, please. Speak in time. There you go. Excellent. Go with your classmates. Great job. Okay, go with your classmates. Go with your classmates. Wow, take a look at Robert. Mira su filtro, Robert. Excellent. I have David, Lillian. Vamos. Okay. There you go. Go with your classmates. Solo me falta Lily, David, and Cindy. Go with your classmates. Si no pueden entrar, quédense aquí en esta sala. All right? Excellent job, guys. Okay.
A mí no me vale, vuelve a dar. Ya le respondí. Vaya, vamos de nuevo. Vaya. What's your name? ¿Para quién? ¿A quién le estaba preguntando? Ay, yo no sé quién me contestaría. ¿Cuántos estamos en este grupo? Somos seis. Seis, dice aquí. Sería bueno, primero que hagamos la pregunta uno a uno para que practiquemos. Ya respondí a la pregunta y ahora sigan a otro. ¿Quién falta de responder? Apolo no ha respondido, faltamos cuatro entonces. Yo. Voy a preguntar yo entonces. ¿Alguien más? Dijo la tía que solo a tres le hiciéramos las preguntas. Ah, pues hágansela a Sandra. Vaya. Yo le voy a hacer, va. ¿Está bien? Welcome. Bye bye. ¿Pueden ver, puede ver mi chat, maestro? No, no me parece. Ah, ahorita. No ha visto mi mensaje. Ah, right ahorita now, sí. Yeah. Ajá. Ok. Intentemos a brother porque. Pues todos ahí escriben nombre. No, chicos, la idea es speak and practice. Vamos, consigan las respuestas hablando, no escribiéndoles. Speak and practice. What's your name? What's your name? No. What is your name? What is your occupation? No, imagínense, llega alguien y les pregunta, hey, what's your name? Espérense, voy a conseguir una página y se los voy a escribir. No, se los voy a enviar por WhatsApp. No, speaking, pierdan el miedo. Vamos, Ana María, pregúntele a tres compañeros. What's your name? What is your occupation? Easy, dos preguntas básicas fácil. Go, please. Vamos, Robert. Go, Eliseo, Marielos y Verónica. Ajá, dígame, Ana María. Al preguntarle me contestan varios a la vez. Ah, entonces diga primero, voy a elegir a Verónica y luego le hace las dos preguntas, aunque lo repita. Luego voy con Marielo, diga, y luego con así haga. Vamos, chicos, les doy tres o cuatro minutos más. Speaking practice. Hey. Great job, great job. Yeah, sí, solo sí, el activo lo tiene. Ajá, did you finish? Did you finish? ¿Qué pasó, señora? Did you finish? Porque ríen, ¿qué están hablando? ¿Terminaron clase? Yes? Yes, teacher, yes, yes. Wow, ya entrevistaron yes, a tres teacher. Compañeros todos. Are you sure? Sí, obtuvieron las respuestas. ¿Por qué se ríe, señora? Yes. Yes. No. Son bien productivos, son bien chispas mis alumnos. Ajá, dígame, Xiomara. Creo que un compañero está trabajando, por eso no nos contesta. Ok, ok, don't worry. Sí, sé que algunos todavía están en operaciones a esta hora, sí. Sí, la planta está hasta las 8 ahorita. Ah, hasta las 8, wow, imagínense. Sí, agradecemos el esfuerzo de aquellos que van hasta las 8, ¿verdad? Sé que es difícil, pero ahí están en la clase. Bien, si ya terminaron, pueden buscar ahí la opción de regresar a la sala principal para que vuelvan a la sesión principal. Voy a seguir revisando a sus compañeros. You did a great job, guys. Excellent. Okay, let me check. David. Hola. ¿Qué pasó aquí? Me costó entrar. Y se nos fue. No le respondió.
Ya me espantaron a David, le costó entrar y ya lo orientaron. ¿Qué pasó ahí, eh? No, es el internet, creo yo. ¿Terminaron? Did you finish? Ya solo nosotros dos, ¿sí? Qué fácil estuvo eso, teacher. Deme ejercicios más difíciles. Ahí viene David. Pregúntenle, David. 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 Hola. What's your name? Creo que no se me activó el audio. Se escucha mucha interferencia. Dale, se escucha ahí una cancioncita al final, al fondo. Se escucha mucha interferencia, casi no se entiende. Bueno, don't worry, vamos a la sala principal. Time is over. Con los que hayan entrevistado, está bien. Let's go back. Excellent job, guys. All right, time to come back. Excellent. You know, guys, you're doing a great job. Así vamos a ir acostumbrándonos. Muy bien. Están trabajando así really, really fast. You know, hay algunos que todavía se quedan callados. Hay otros que con todo. Entrevisto a mis compañeras. But you're doing a great job. Okay, solo ahí vimos a David que está teniendo un momento bien ahí difícil con su internet, quizás, o con su micrófono. Vamos a preguntarle si ya le funcionó. ¿Le está fallando el inter, David Cortés? ¿O le está dando problemas tal vez el dispositivo? Hoy no le escuchamos el micrófono. Creo que está desde el teléfono, ¿verdad? Sí, pero me cuesta entrar. ¿Verdad? Sí, saben que si están desde teléfono, a veces es bien difícil que les carguen porque Zoom es una aplicación muy pesada. Les doy un tip. Ustedes quieren ingresar a Zoom y saben que su internet es un poco lento, que no tiene tanta capacidad, apaguen la cámara y traten de ingresar con cámara apagada. Eso funciona muchas veces. Y si no los deja unirse, quédense en la sala principal. All right. Vamos a empezar con Yanira Reyes de Asensio. Pregúntele a dos compañeros aquí en la clase. Puede ser con los que trabajó. Ask the information. Okay, Sandra. Go, please. What is your name? Sandra. What's your name? Sandra. Sandra Alvarado. Sí. Ah, okay. Perdón. Don't worry. Is Sandra. One more time. I am or is. Solo podemos elegir una forma del verbo to be. I am or I is. Repita, por favor. What is your name? O solo que diga my name is. My name is Sandra. Yes. That's all right. Perfect. Continue. What is your occupation? Excellent. Is trainer. One more time. I am a trainer. Great job, Sandra. I am a trainer. Sandra, ask. Así vamos a ir como con cinco compañeros. Ahora, Sandra, usted continúa con alguien más. Ask one of your classmates.
What is your name? What is your occupation? Go, please. Okay. ¿Tengo que escoger a alguien más? Yes, yes, please. Xiomara. All right. Xiomara Ramos, right? Sí. Go, please. Okay. Okay. What's your name? Xiomara. Ah, no. Okay, escuché a alguien más y no a Xiomara. Acuérdense su micrófono apagado, solo se van a participar encendido. One more time. What is your name, Xiomara? My name is excellent. What is your occupation? I am in saving working. Excellent. Okay. I am. Continue, please. Xiomara, otra vez. Continue. Escuché. I am is. ¿Qué piensan de esto, clase? What do you think about this? I am is. Que no pueden ir dos verbos a la vez. Muy bien, este es un verbo, oh. Este es otro verbo, es el verbo to be. Entonces, ¿cuál elijo? I am is. Ya vas a ver dónde voy. No, ya vas a ver. I am, quédense con una sola forma. I am a sewing. Sewing. Y lo que le seguí. Ok, continue. Vamos, otro, otro. Xiomara ya estuvo, sewing worker. Xiomara, elige a alguien más. Pick one of your classmates. Ok. Verónica. Verónica, go please. Verónica, ahora le pregunta a alguien más. Go, Verónica. Yo escucho cantar a alguien. ¿Quién será que canta? Es mía. Ah, pues Rocío, si quiere mantenga ahí el micrófono apagado para que no hay problema. Mi hija dice, okay, don't worry, sé que estamos en casa. Verónica, where are you? Verónica. Go, Fátima. Sí, es que saben qué pasa, si yo apago los micrófonos, los encienden. Así que tengan los micrófonos apagados. Solo si les toca participar, enciéndalo. No es necesario que lo tenga encendido toda la clase. No, don't worry. Verónica is not there. Dejamos a David Romero. David, ask the question to one of your classmates. Vamos, David. Ahora sí le toca a usted. Go, please. Ahí está Verónica. ¿Dónde estaba, Verónica? Aquí estoy, ahora te estoy contestando. Ah, pero tenía el micrófono apagado. Vaya, vamos con David y luego Verónica. Prepárese, Verónica. Vamos, David. Go, David. Él me va a preguntar a mí. Uh-huh. He's going to ask you. Teacher, me tocaría preguntar a mí. Yes. Y luego, puede preguntarle a Verónica. Aprovechemos que está por ahí. Ah, está bien, entonces. Excelente. Para Verónica, what is your name? My name is Vero. What is your occupation? My occupation is sewing worker. Okay, sewing worker. Thank you. Excellent. Continue, Verónica. Now you. Ahora usted le pregunta a Verónica a alguien más. Go, please. Fátima. No, go, please. What's your name? A mí me van a preguntar, es que yo no estuve en los grupos, me sacó la aplicación y no pude acceder a los grupos. No, no supe el ejercicio que están haciendo. Ah, ¿quién me le puede explicar? Le pregunté. Ah, ahorita, Rocío, ahorita le ayudo. Vaya, mire, estamos haciendo dos preguntas básicas. ¿Cuáles eran las preguntas? What's your name? What is your occupation? What's your name?
name? What is your occupation? Necesitan ustedes practicar y manejar esta información. Porque es información personal. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu ocupación? Y me preguntaban cómo se dice operario de maquinaria. En este caso son máquinas de coser, ¿verdad? Teníamos la primera traducción que es sewing worker. O también pueden decir sewing, si quieren ser más específicos. Sewing machine. Es una máquina de coser. Operator. Operator, operator. Un operador de máquinas de coser. Qué bonito suena, ¿verdad? Operator. Yo también puedo ocupar máquinas, ¿saben? Yo también, máquinas industriales. Aprendí desde muy pequeña. Sewing machine operator. Ahí pueden ustedes, la que ustedes deseen. Pero la más fácil de recordar o la más corta. Sewing. Maquinaria de operación. ¿Ok? ¿Sí está claro cómo van a expresar su ocupación? ¿Is it clear? ¿Yes? ¿Questions about this? Vale, vamos a ver. Hoy voy más rápido yo. Eliseo. What is your occupation, Eliseo? I am sewing. Operating. Excellent. Robert Beltran, what is your occupation? I am sewing worker. Excellent. Gloria Isabel Galán, what is your occupation? I am a sewing worker. Oh, excellent. Judith Marroquin, what is your occupation? I am sewing worker. Oh, excellent. David Romero, what is your occupation? Supervisor. I am a supervisor. How do you say supervisor in English? Supervisor. Supervisor. I am a supervisor. Great job. Manuel, Manu, what is your occupation? But that is a Spanish, Manuel. What is your occupation? Now in English. Ve qué bonito se escucha en English. Sandy, what is your occupation? I am sewing operation. Great job. Fatima Mejia, what is your occupation? I am sewing worker. Oh, excellent. Rocio Gomez, what is your occupation? I am sewing worker. Oh, excellent. Carlos Antonio Cruz, what is your occupation? I am mechanic sewing. Wow, ¿ya escucharon qué es él? ¿Esa? I am mechanic sewing. Wow, es un mecánico. Es un mecánico, que sea que si le toca reparar. Mechanic, mechanic. Me encanta esa palabra, mechanic. There we go. Lillian Elizabeth, what is your occupation? I am sewing worker. Oh, excellent. Karen Patricia, what is your occupation? I am sewing worker. Oh, interesting. Xiomara Ramos, what is your occupation? I am sewing worker. Oh, interesting. Marielos Diaz, what is your occupation? I am sewing worker. Oh, interesting. David Cortés, veamos si ahora le funciona. David, what is your occupation? Se ríe, David. I am sewing worker. Okay, so amazing. ¿Será que queda clara esa parte? ¿Cómo expresar mi nombre? ¿Cómo expresar mi occupation? Yes, no, questions about the vocabulary. ¿Preguntas? Cuando uno dice, dígame. I am a sewing worker, se puede agregar I am a sewing worker. Exactamente. Ah, ¿saben que en inglés, esto no lo hemos visto todavía, existen los artículos? En español tenemos el, la, uno, una. Esos son artículos en inglés. Se los voy a explicar rapidito. Articles. Nótenlo por ahí. Artículos.
el artículo a, an, que significa en español uno, un, una, ¿ok? Voy a poner en paréntesis, this is Spanish, un operario, una operaria. ¿Cómo es la traducción en inglés? A, and. Esto lo voy a ocupar con la profesión o la ocupación que yo tengo. ¿Y cuál es la diferencia? What is the difference? La diferencia es simplemente que voy a ocupar este artículo, uno, una, cuando la siguiente palabra inicie con una consonante. Consonant. Sound. Con un sonido de consonante. Y voy a ocupar la segunda opción, and, cuando la siguiente palabra inicie con una vowel, con una vocal. Vowel. Sound. Ok, le doy un ejemplo. Teníamos ahí ingeniero. Engineer. ¿Con qué inicia la palabra ingeniero? ¿Con una vocal o con una consonante? Vocal. Engineer. Look. ¿Qué será esto? Una vocal. Ok, entonces, ¿qué voy a ocupar? ¿A or and? And. Muy bien. Un ingeniero. Teacher. ¿Con qué inicia teacher? Teacher. With a vowel or with a consonant? Consonant. Consonant. So what are, what do I need to use? A or and? A. Una teacher. Y tiene el mismo significado. Solo que es la forma correcta de expresarlo. Otro ejemplo. Supervisor. Ahí teníamos un supervisor. ¿Con qué inicia supervisor? ¿With a consonant or with a vowel? ¿Qué será S? Esta S, que es una consonante o una vocal. Consonant. A supervisor. So, por eso voy a ocupar A. I am a supervisor. Un supervisor, una maestra, un maestro, una supervisora, un ingeniero, una ingeniero. ¿Okay? ¿Ya vieron por qué ocupamos entonces estas palabritas? Es sí. Un artículo que significa un o una. Y la mayoría me dijo sewing, sewing, machine, operator. ¿Cómo sería entonces? Operator. A sewing machine operator and sewing machine operator. ¿Qué piensas? And sewing machine operator. ¿Están seguros? And. And. No, ah, muy bien, ahí se corrigieron. Tenía un mecánico también. Mecánico. Mechanic. ¿Cómo sería? Mechanic, a mechanical, and mechanic. A mechanic. Okay. Entonces así funciona. A or an, uno o una. Si se van al libro, ahí ven los diferentes ejemplos. Pero ahorita, ah, ¿quedó clara esa parte? Is it clear? ¿Está claro? Para ingresar a ver el libro, ¿cómo vamos a ingresar? Ah, perfecto. Buena pregunta. Siempre es como que van a la plataforma. En la plataforma les va a aparecer esta... Ah, quiero ver estas opciones. Todas estas. La última opción dice Students Manual. El manual de estudiantes. Está hasta la última opción. Cuando le dan clic, se les va a desplegar la unidad 1, 2, 3 y 4. Cada unidad representa una semana. ¿Okay? Entonces ahí está. Pero también pueden descargarlo. Miren, descárguenlo y ténganlo
o en su teléfono o en su computadora para que no tengan que usar internet cada vez que vayamos a trabajar con el libro, ¿ok? Descárguenlo. Ténganlo en su dispositivo. All right. Descargarlo. Aquí está, miren, aquí está la opción. Let me show you. Está, a mí me aparece aquí, en la parte de arriba. Aquí. ¿Ya vieron? ¿Sí? Ok. Descargar. Excelente. Buena pregunta. Vaya, vamos a ver qué vamos a hablar ahora. Imagínense, apenas vamos con el título, la clase number two. Pero ha sido muy, muy, muy... Class number two. Yes. No. Question and short answers. Seguimos con el verbo to be. Vamos a ver ahora las yes, no questions. Ayer damos una pequeña introducción a las yes, no questions. Okay. Ya no vamos a hacer affirmative statements, negative statements. ¿Qué tipo de oraciones vamos a ver ahora? Preguntas. Muy bien. Interrogative statements. Ya vimos un poquito de las afirmativas, de las negativas. Ok, veamos un poquito de preguntas. Dando una respuesta corta. Una respuesta corta. ¿Qué tipo de respuesta va a ser? Affirmative yes, no. Or no? Muy bien, yes or no. Wow, excelente. Ok, para eso vamos a iniciar con una conversation. Hoy sí van a ir a hablar. Vamos a practicar speaking. And in the conversation, I have three people. Tengo tres personas en la conversación. ¿Pueden identificar quiénes están hablando en la conversation? Who is the people in the conversation? Mary, Romeo, Rodrigo. Ah, están hablando. ¿Quién? Mary, Romeo, Rodrigo. Voy a leer la conversation y quiero que identifiquen quién es Mary, quién es Romeo y quién es Rodrigo. ¿Qué hacen? What is the occupation? Aquí voy, Mary. Good morning. I am Mrs. Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo. Aquí me quedé. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Ah, y otra persona. También tenemos a Luis. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Ok, repito nuevamente la conversación. Escuchen, ya vamos a practicar. Here we go. Good morning. I am Mrs. Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from
the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, bye. Empecemos con el vocabulary. ¿Cuáles son las occupations que pueden identificar in the conversation? Secretary. You have secretary. What else? Another occupation. Departamento de marketing. Marketing. Ah, okay. Pero ese es el departamento. ¿Cuál será la occupation? Manager. There you go. Aquí está, miren. Marketing manager. Any other occupation? Hay otra ocupación que se les está olvidando. Busquen por ahí. Secretary. You have secretary. Let me see. Bueno, sí, sí. No la dice explícitamente, pero... Dejémosla hasta ahí. Secretary, marketing, managers. ¿Qué es un manager? What is a manager? Gerente. Un gerente. ¿Gerente de qué área? What is marketing? Mercadeo. De mercadeo. Un gerente de mercadeo. ¿Será que tengo aquí un marketing manager? No, ¿verdad? Pero algún día pueden optar por ser un marketing manager. ¿Por qué no? Claro que pueden hacerlo. Secretary, marketing manager. Ok, quiero que presten atención a estas palabritas. Mrs. Mary García. Mr. Rodrigo Campos. Mr. Luis Pérez. En inglés, cuando nos referimos a un señor, a una señora, a una señorita, es como un título para darle formalidad. El señor Pérez, la señora María García. ¿Okay? Queremos mencionar ese título. Lo hacemos para hacerlo más formal. Title, ¿cómo se le llama en inglés? Ese es un title. ¿Qué otro conocen? ¿Qué otro título conocen en inglés? Señor, señora. ¿Cuál? Señorita. Mister. Va, aquí está. Mrs. and Mr. Title. Miss. Entonces vamos a ver la diferencia. Para señoras, aquí les voy a poner female, mujeres, femenino. Female. Mrs. We have Miss. Mrs. Okay. Para los hombres, ¿cuáles conocen? Para Mister. Mister. Misters. That's it. Mister. Aquí me hace falta una. ¿Será que tengo otro para hombres? ¿Qué piensan? Señores, ese es señor, mister. Fíjense que para los hombres es fácil recordar porque solo es el que más usamos, señor, señora. Tal vez en inglés para las chicas, para las mujeres, sí es un poco más completo. Me hace falta uno. Yo sabía que me faltaba este. Mrs. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? What is the difference? Sí, solo, esos son los Miss, únicos. Miss, señorita. Miss. Señora, señorita. Ok, Miss. Okay. Señorita. ¿Cuál es la característica? ¿A quién le voy a llamar Miss? Fíjense que no... soltera. Muy bien, ahí está. No importa la edad, no que tengo 14, 15 años, no. Si alguien está soltera,
No importa que tenga 48 años, 52 años. Vamos a llamar. Miss. Ay, pero me da pena que me llamen Miss. ¿Qué otro título podría usar para esa persona? Mister. No, Mister solo es para no. Hombres. Para, estamos hablando de mujeres ahorita. Female. Mister. Miss. Suena igual. Missis. Escuchen. Missis. Ok. Missis. En este caso, Missis puede ser utilizado para mujeres que ya están casadas y que no están tan mayores. O también para mujeres que no están casadas, pero que igual no están así como tan señoras, tan mayores, entre los 40, 30 años. Puede ser Missis. Y el Missis se pronuncia igual, solo que se escribe diferente. Casadas, no importa la edad, este título es para señoras casadas. Ok. Se casó de 19 años, ¿ah? Se convierte inmediatamente en Missis. Pero no quiero decir ocupar ese artículo, suena muy pesado. Puedo ocupar este. ¿Quedó claro cuál es la diferencia? ¿Cuándo voy a ocupar cada uno de estos para las mujeres? ¿Is it clear? ¿Sí quedó claro? Bien. Muy bien. ¿Y para los hombres? Pues qué difícil. Soltero, joven, ya bien adulto, ¿cuál voy a ocupar? Mister. Mister, no hay más Mister en Mister. Así que ahí ustedes sí tienen que averiguar. ¿Será que está casado? ¿Será que no se ha casado todavía? No sé. Mister es Mister. Easy. ¿Qué piensan de ella? Mrs. Mary García. No tenemos información. Probablemente sí. Es alguien adulta. Y en mi caso, yo creería que no está casada. So, she's Mrs. Mary García, the new secretary. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes serán ellos? Who are they? Busquen sus nombres por ahí. Rodrigo. There we go. Mr. Rodrigo Campos. El señor Rodrigo Campos en Mr. Luis Pérez. El señor Luis Pérez. Qué formalidad con la que se tratan en la compañía, ¿verdad? La señora, el señor, el señor. Ok, quedó clara esa parte. Is it clear? I guess, right? Igual, les voy a compartir una imagen de esto que les acabo de explicar. Ok. Preguntas de pronunciación o vocabulario, porque necesitamos practicar esto. Questions in pronunciation. ¿Alguna palabra que les sea difícil pronunciar? ¿Alguna palabra que no sepan el significado? Questions. La última pronunciación de Rodrigo. Rodrigo. Yes. Esta. Ah, esta. This one. No, no, no. Toda la pronunciación. Muy bien. Desde acá. Ajá. Yes. We aren't from the same department. The same department. 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 Okay, let's repeat. Department, department, department. Departamento. Department. Aquí está D y luego dicen part. Meant. Muy bien. But we are colleagues. Okay. Vaya. I need two volunteers. Dos voluntarios que se atrevan a leerla. Luego yo hago las correcciones en la pronunciación. Vamos. Two volunteers. Well, no, son tres, ¿verdad?
Mary, Romeo, sí. And Rodrigo. Three volunteers. I am Romeo. Ok, ya tengo a Romeo. I am Mary. I am Rodrigo. Vaya, pero ya me confundí. Judith quiere participar, ¿verdad? Judith, Robert también. Robert? Okay. Yes, I am. ¿Y quién más? Yo. Judith. Yo, pero díganme el nombre porque no los veo a todos, solo veo tres camaritas. David. ¿Quién es yo? David, ¿dónde está David? Where are you, David? Wait. Déjenme dejar de compartir. Who are my volunteers? ¿Quiénes son mis tres volunteers? Robert, Judith, David Cortez. Vaya, hoy sí ya lo vi. So, Robert, you are going to be Romeo. David, okay. You are going to read Rodrigo's information. And you are going to be Mary, okay? Judith. Vamos, chicos, go. Let me listen to you. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobo. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes. Ah, no, eso no era mío. Sí, oh, sí, era mío. Yes. Yes, we are from design department, but we are calling. Thank you. You so much for the information. Okay, let's practice. Please. Thank you so much for the much. Okay, practiquemos la primera, the first one. Same. One more time. Same. Excellent. Perfecto, a los que están practicando. Department. Ajá. Apartment. No. Department. 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 Great job. Department. Co. Department. Colleagues. Plural. Mosh. Ok, pero ¿cómo hago si estoy después de la clase y se me olvidó cómo se pronuncia colleagues? ¿Qué creen que puedo hacer para recordar? Colleagues. Escribirla. Ok, tal vez escribir como yo lo escucho. Una opción, pero ¿qué otra? Repetirlo varias veces para que se quede. I like it. Me gusta su técnica. Colleagues. ¿Cómo es que era? Se me olvidó. Miren, les doy una clave. Ya han ocupado el traductor de inglés. Sí, ¿verdad? ¿Sí o no? No, ¿sí? Nunca. El de Google, el traductor de Google. Yes. Aquí la bocinita y se escucha cómo se pronuncia. Vaya, pero les doy una clave. Lo más fácil, pero oigan, te los estoy recomendando para pronunciación, no para andar traduciendo literal. Escribo la palabra colleagues. Ah, pero no me saca de nada. Miren, le damos clic acá. Colleagues. Inmediatamente me aparece la opción de learn to pronounce. ¿Vieron que me apareció acá? Learn
to pronounce. Aprenda a pronunciar. Ah, eso es lo que quiero que ocupen. Learn to pronounce. If I click here, me da una adaptación. ¿Cómo yo lo puedo leer en español? Colleagues. A ver, mira, escuchen. Colleagues. Otra vez. Colleagues. Oh, más despacio porque no lo entendí. Ah, claro, lo pueden hacer. Colleagues. Y pueden practicar. Colleagues. Good job. ¿Y si lo pronunciamos mal? Colleagues. ¿Creen que nos va a decir? Pronunciaste mal esta parte, te dice. Ah, entonces así ustedes repiten y repiten y repiten hasta que les salga la opción de good job. Utilicen el traductor para mejorar su pronunciación. ¿Ok? ¿Ya vieron cómo se usa? ¿Yes? Yes. Muy bien. Si se me olvida cómo se pronuncia, voy inmediatamente a buscar. Ese será mi apoyo. ¿Okay? Ahí queda la clave. Vamos. ¿Qué voluntarios más? 3 more volunteers. Roberto Guzmán, thank you. ¿Quién más? Who else? ¿Class? No me dejen perder. Roberto Guzmán. Xiomara. Yo. Excelente. One more. Espero que me dé la señal. Me falta un voluntario. Come on. Si no, Xiomara. Ah, no, Brenda. Brenda me salvó ahí. Vamos, Brenda. Y ahí va a elegir a alguien. Vamos. Brenda, you are going to read Mary. Xiomara, usted va a leer Romeo. En Roberto, you are going to play Rodrigo. Go, please. Let me listen to you. Mari, entonces. ¿Quién es Mari? Yes. Brenda. Brenda is going to read Mary. Se llama Romeo. Lee la parte de Romeo en Robert Rodriguez. Oh. Ya. Sí, vamos ahorita, Brenda. 3, 2, 1. Go, please. Good morning, Ian. Miss Mary Garcia, I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. I am Mr. Rodrigo Campos. I am Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. We are marketing manager. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you to, for me the information. Okay, vamos, Brenda. Thank you. Let's repeat, Brenda. Thank you. Thank you. So much, for the information. Information. Okay, otra vez, Brenda. Yo sé que lo puede hacer. Thank you so much. Thank you so much. For the information. For the information. Okay, well, Brenda, repitamos esta. I am. I am. I am. Okay, muy bien. Great job. Questions, classes. Questions about this exercise. Preguntas. No questions? Okay. No. So, vamos a la parte interrogativa. Look,
What do we have here? We have interrogative statements. Interrogative statements. Oraciones interrogativas. So how do we write interrogative statements with the verb to be? I need to include the correct form of the verb to be plus the subject plus a complement. ¿Cuál será entonces la fórmula que debo de seguir para hacer una pregunta? ¿Qué necesito? Primero el verbo. ¿Cuál verbo? Verb. Ser, estar, to be. Excellent. Verb to be. Acuérdense, what is the verb to be? Am. Are. Plus. ¿Qué le sigue después de eso? Pronombre. There we go. Un pronombre. No es un nombre, es un pronombre. ¿Qué le sigue? Un complemento. A complement. Wait. Wait. Mi laptop. ¿Saben que me está fallando el teclado de mi laptop? Complement. Complement. Más un complemento, y hay algo muy importante que no debo de olvidar. ¿Qué creen que es? El signo. Ajá. ¿Y cómo dicen signo de interrogación en inglés? Agreguen eso a su vocabulary. How do you say signo de interrogación? Who knows? ¿Quién sabe? Question. Interrogative signo. Eso sería una traducción bien literal. Se dice question, mark, question, mark, question, mark. Escríbenla, signo de interrogación en inglés, question, 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 mark. Esa es una palabra a veces difícil. Ahí se la dejo. Si no escribo el question, mark, sería una oración incompleta. No importa que yo entienda que es una pregunta, si usted no redacta con el question mark at the end, incomplete. Revisemos si sigue la fórmula. Verbo to be. Yes, aquí está. Pronouns. Yes. ¿Qué le hace falta? Un complement. Aquí está el complement en un question mark. Perfecto, sigue la fórmula. Ok, redactemos preguntas. Am I, vamos a agregar aquí un artículo. Agregámosle el artículo a. A floor manager, a truck driver. Ahora sí me gusta cómo está la pregunta. Vamos. Leamos todos la pregunta usando am I. Vamos, clase. Am I. Make the question. Am I a floor manager? Great job. A floor manager. Continue. Are you? One more time, con más ánimo, ya casi terminamos. One more time, ya los escucho dormir. No. Are you a truck driver? Well, excellent. Are you a truck driver? Continue, please. Is he a truck driver? Oh, one more time. Is he a floor manager? Great job. Continue. Is she? Great. A floor manager. Okay. Digamos con los plurales. Cuando redacto en plural, no necesito agregar un artículo. Así que lo vamos a borrar. Go, please. Are we? Are we floor manager? Solo que aquí la convertimos en plural. Are we floor managers?
Are you? Are you truck drivers? Are they truck drivers? Okay. ¿Qué pasa si yo tengo una pregunta que necesito tener clase? Una respuesta. Muy bien. If I have a question, I need to have an answer. ¿Recuerdan? Ayer les explicaba que todas las preguntas que inician con el verbo to be, ¿qué tipo de respuesta van a obtener? ¿Serán estas yes, no questions or information questions? ¿En qué grupo las ubican ustedes? ¿Se les olvidó esa parte? Yes or no. Yes or no. Gracias, Sandy, por salvar la clase. Xiomara, ¿o quién fue? Xiomara. Ok, Sandy. Todas las que inicien con yes, ya me confundí, todas las que inicien con el verb to be van a ser yes, no questions. Por ejemplo, are you a floor manager? Are you a floor manager? Yes, I am. Affirmative? Yes, I am. Negative? No, I am not. Is he a truck driver? Espérense, vamos a hacer una... I am not. No, I am not. Yes, I am. Voy a hacer la corrección rápido. Terminamos con esto. Mañana vamos a completar. Solo agrego acá una cosa. Repito la información. Todas las preguntas que inicien con el verbo to be, am, is, or are, entran en el grupo de yes, no, questions. Se pueden responder con sí o con no. Hoy sí ya está completa mi información. Ok. Practiquemos. Roberto Guzmán. Are you a floor manager? Are you a floor manager? Ok, y en base a su información, are you a floor manager? ¿Será usted un floor manager? Are you a floor manager? No, I am not. Ah, muy bien, no, I am not. Marielos, are you a truck driver? Are you a truck driver, Marielos? No, I am not. Ah, muy bien. Me dice no, no soy. No, I am not. Sandy, are you a floor manager? No, I am not. No, you're not. Excellent. Ana María, are you a truck driver? No, I am not. No, you're not. Rocío, are you a floor manager? No, I am not. Ah, muy bien. Yanira, are you a truck driver? I am not. Oh, you're not. Y les pregunto a todos, are we? No, esta creo que me dirían que no. Are we truck drivers? Clase, todos acá, are we truck drivers? No, we aren't. No, we aren't. Claro que no, no es nuestro trabajo. No, we aren't. Bye. No, we aren't. Voy a chequear la asistencia para que ya podamos ir concluyendo la clase. Please, say here or present. Ok. Ana Gloria Hernández. Ana Gloria. Chicos, ¿conocen a Ana Gloria o saben por qué no se conectaron? No. No sé quién. Ni idea de eso. Vaya, vamos a ver qué le habrá pasado. Creo que dijo que no se pudo conectar. ¿En serio? ¿Será por el internet? No, no, usted no dijo.
Sí, uno dijo que no se puede conectar. Porque aquí veo un mensajito que se le trató de contactar, pero no dio respuesta. Por eso les pregunto, me imagino que si la conocen, motívenla. Apenas vamos por la clase 2, que pueda ingresar mañana. Ana María Rivas. Present. Great job. Brenda Angélica Díaz. Present. Thank you. Carlos Antonio Cruz. Present, teacher. Excellent. Thank you. Carlos Enrique Mena. Okay. Sandy Sibania Rodríguez. Present, teacher. Okay, Sandy. David Armando Romero. Present, teacher. Okay, excellent. David Otoniel Cortés. Present, teacher. Okay, David, excellent. Fátima Laura Mejía. Present. Okay, Fátima Gloria Isabel Galán. Present, teacher. Okay, Gloria. Guillermo Josué Osorio. Present, teacher. Ahí está, trabajando. Guillermo. Okay, Guillermo, gracias. Jimmy Ali Pérez. José Roberto Ramírez. Present. Okay, Robert. Karen Patricia Ramírez. Present, teacher. Great job. Catherine Mercedes Soriano. Lilian Elizabeth Cuellar. Present, teacher. Okay, Lilian. Manuel Alexander Gómez. Present, teacher. Ah, ya ve, ya le había puesto inasistencia, pero ahí está Manuel. Natalie Marilyn Sorto. Oscar Eliseo Amaya. Present, teacher. Great job. Roberto Antonio Guzmán. Present. Great. Rocío Marisol Gómez. Present, teacher. Okay, Rocío. Sandra Abigail Sánchez. Sandra Chamilet Alvarado. Present, teacher. Ok, Sandrita. Verónica Guadalupe de Paz. Present. Ok, Verónica, great job. Wendy Judith Quintanilla. Present, teacher. All right. Xiomara Elizabeth Ramos. Present, teacher. Ok, Xiomara en Yanira Reyes de Ascensio. Present, teacher. Perfect. Vaya, recomendaciones antes de irnos, nos queda un minuto. Traten de ingresar a plataforma. Si no se pueden conectar, solo tengo a 3 que me reportaron problemas para ingresar. Tengo a Gloria, Manuel y Eliseo. ¿Alguien más que no haya podido ingresar a plataforma para tomar su nombre y reportarlo? Si no, me quedo con estas 3 personas que les voy a pedir. Yo no puedo ingresar. Guillermo tampoco. Ah, Guillermo, ¿quién lo contactó? ¿Quién ha estado apoyándole, Guillermo? De la academia. Pues, ¿quién será? ¿Rebeca o quién? Permítanme, voy a revisar porque no sé. Sí, y si no, chicos, ahí en el chat general, en el chat grupal, escriban, no puedo ingresar a la plataforma, necesito ayuda. Tienen que leer ese mensaje todos los días los de soporte técnico y les van a contactar inmediatamente. Rebeca. Rebeca, ¿verdad? Sí, Guillermo, Rebeca es quien nos está apoyando con este grupo. Vuelvo a decirle, Guillermo, yo también le voy a recordar a Rebeca que me le apoye mañana, ¿oye? Vaya clase, se nos acabó. Al final me dijo que ya no ingresara porque se me había bloqueado. Tal vez necesitamos esperar un poquito de tiempo para que se pueda volver a ingresar, pero insístale mañana, pregúntele, ¿será que puedo ingresar ya? Para que pueda ya completar la tarea 1. Clase, gracias por unirse, ya está lloviendo, así que ya pueden ir a dormir, ya bien relajados. Espero que nos conectemos mañana, sueñen en inglés, practiquen lo que hemos visto. ¿Verdad? Cuando se vean ahí trabajando, acuérdense, hey, what's your name? What is your occupation? Usen su inglés. Bye bye. Cuídense, clase. Nos vemos mañana. Thank you. Have a good night. Have a good night. Thank you. Bye bye. Good night. Good night to you. Sweet dreams. Bye bye. Good night to you. Good night. Bye bye. Good night. Good you.
Good night to you. Que los alumnos se preguntarán qué nos dice, qué nos dice, cuánto.